Esperanza Martínez, que nos atiende también muy gentilmente para ver detalles sobre este tema que se ha suscitado en la mañana de hoy. Senadora, gracias por su tiempo. Sí, muy buenos días, un saludo especial para vos y para la audiencia. ¿Le llama la atención esto, senadora, o se esperaba? ¿Lo del embajador? Lo del embajador y el anuncio que se dio esta mañana y la renuncia al instante del vicepresidente. Bueno, creo que es crónica de una muerte anunciada. Nosotros siempre planteamos que el proyecto Cartes, Mario, Audo Benítez y los dos sectores principales del Partido Colorado, sus grandes liderazgos, digamos, en realidad son parte del mismo proyecto político, económico, de impunidad, de corrupción. Ellos disputan, pero finalmente se protegen entre ellos, se separan, se encuentran, se reconcilian, la reconciliación colorada, la lista uno, se reconcilia en cada proceso. Esto es parte de una historia que ya todos conocemos. Y por supuesto, todo este destape de la corrupción salpica a referentes de todas las listas realmente, incluyendo a la propia oposición, que es lo más lamentable. Y el otro elemento de ese anuncio siempre que no tenemos que olvidar es que el protagonismo que toma la embajada norteamericana en reemplazo de las autoridades legítimas, institucionales de nuestra república, es un hecho lamentable. Implica el deterioro de nuestras instituciones, la dependencia que tenemos de buscar justicia en el Paraguay solamente de organismos extranjeros que vengan a meterse en nuestras jurisdicciones para poder llevar adelante estas acciones, ¿verdad? Tenemos una Fiscalía General del Estado, jueces, fiscales totalmente atrapados en este modelo de corrupción. Realmente es muy lamentable, es muy vergonzoso para todos Senadora, seis significativamente corruptos del Partido Colorado. Le decía justamente al profesor Horacio Galeano Perrone si es el tiro de gracia del Partido Colorado. ¿Usted qué cree? yo espero que esto realmente tenga una repercusión en la sociedad paraguaya. Erradicamos del centro político a todos los elementos que representen la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, la malversación de los bienes públicos. No tenemos opción como país. Así como la gente todos los días siente en carne propia la falta de empleo, la pobreza, la desigualdad, la falta de sistema de salud, de educación, etcétera, tiene que darse ese chip, tiene que cambiar el chip de la gente y entender de que no podemos seguir en este modelo, no podemos aceptar que vengan las elecciones, nos traigan los 100.000 guaraníes, nos traigan los bienes públicos a repartir, que reparten el tecoporá, que reparten cargos, que reparten, y con esto nos tienen sometidos desde hace 70 años en un modelo que no tiene ninguna posibilidad de sacarnos de la pobreza y de la desigualdad. Y creo que es el momento en el 2023 haya a lograr una, no solamente una alternancia, sino ojalá se pueda iniciar un proceso de transformaciones profundas en el Paraguay que nos permitan sacarnos toda esta carga tremenda que ha traído la corrupción y sobre todo un modelo de un grupo pequeño de dueños del Paraguay que durante décadas usaron todos los recursos que tenemos en favor de sus bienes privados y no en favor de
de los 7 millones de paraguayos que somos y que necesitamos de políticas públicas que sean basadas en el derecho de la gente, todos por igual, todos tenemos derecho a la escuela, todos queremos camino, todos queremos trabajar, todos queremos vivir bien, ¿verdad? Y ese imperativo tiene que ser en este momento lo más importante a debatir en la sociedad paraguaya y hacer una limpieza, tenemos que curar al Paraguay porque está en terapia intensiva, está en una enfermedad terminal y necesitamos darle una respuesta a esto, sanar al Paraguay, que es un país tan rico, es un país con tantas posibilidades y oportunidades que no podemos desaprovechar esta crisis, que siempre la crisis, como dicen los chinos, también son momentos de oportunidades y oportunidades para cambios muy profundos y radicales, que es lo que necesita la República del Paraguay. Senadora, por último, brevemente, lo veo justamente al doctor Querey haciendo la conferencia de prensa. ¿Tiene alguna información de cómo pasó la noche el senador Lugo? Ahora estoy también en camino para allá. No hablé con el senador Querey, pero supongo que si no se comunicó conmigo es porque, digamos, estamos con una buena evolución y, por lo tanto, espero que esos sean los resultados que va a comunicar ahora el senador Querey. Estoy camino al sanatorio. Como médica, simplemente también, un poco su apreciación, un episodio como esto necesita una recuperación a largo plazo, ¿no? Así es, todavía él está en una situación crítica, hay que esperar por lo menos hasta las 72 horas para quedarnos tranquilos de que no hay ningún episodio de descompensación o de complicaciones que puedan darse, como es habitual en una situación clínica como la que tiene el senador Lugo, así también la operación bastante compleja que tuvo. Y en ese sentido siempre hay que estar atento a que pueda haber alguna situación de complicaciones. Por suerte, estas primeras 24 horas lo pasó bastante bien, mucho mejor de lo que esperamos, y eso es esperanzador y ojalá continuemos así. Gracias, senadora, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan un excelente día. Senadora Esperanza Martínez, del Frente Guazú, en contacto telefónico también con nosotros, haciendo la evaluación de lo que ha dejado la conferencia de prensa del embajador Mark Oldfield esta mañana. Bueno, hay informaciones también que se van dando. No sé si tenemos algún avance, ustedes que están haciendo el monitoreo. Si la oposición no comprende, un poco lo que estábamos hablando recién, Juan Pablo, si la oposición no comprende el momento histórico y la obligación moral de unidad total, no merecemos llamarnos ciudadanos, dice Guillermo Ferreiro Cristaldo, ¿verdad? Hablando un poco, y le arroba a Sixto Pereira, del presidente de Tecoyoyá, que se acaba de separar justamente de la concertación, y a Euclides, que de hecho no se unió a la concertación, ¿verdad? Y bueno, y eso está teniendo muchas reacciones también, ¿verdad? Porque creo que es la clave de esto, ¿verdad? Si acá la oposición, los partidos de oposición no entienden el momento político y no le hacen la lectura correcta, es que esta es quizás una de las grandes oportunidades que tienen de llegar al poder aprovechando esta situación de absoluta debilidad que le deja estos casos al partido actual de gobierno. Muy probablemente no vuelvan a tener una oportunidad tan grande, digamos, de poder acceder al poder con esto. Y hay mucho para hablar porque definitivamente nos toca también en un día viernes, sí. Con un fin de semana largo. Largo. Desde adentro, muy de adentro. A ver. De Añetete. Están barajando rápido los nombres porque, como les dije, Brunetti sería el sucesor de línea. Natural, digamos. Natural. Pero están muy preocupados por las mediciones, así que están barajando muchos nombres con el presidente para ver rápido quién sería el designado, porque dicen que tienen que actuar muy rápido. Sí, esto tiene que ser. Yo creo que una primera acción rápida fue la decisión de la renuncia, eso me parece
de alguna manera, que era lo que se tenía que hacer. Quiero compartir por lo menos, por ahí si llegamos a tener alguna imagen de, que podamos tener de algún medio colega, pero los signos vitales de Fernando Lugo, caso Fernando Lugo. Uh-huh. Dice Querey, los signos vitales de él se lo sostiene, la función cardiovascular la sostiene, y ahora vamos a ver el tema respiratorio. El tema neurológico está muy estable, se hicieron los controles tomográficos y eso está evolucionando, dice Querey. Sigue siendo un paciente de cuidados críticos, de riesgos y con complicaciones. Hoy tenemos los primeros signos e indicadores positivos de evolución. Eso es auspiciante. Hoy comenzamos con algunos signos positivos con respecto a la evolución. El tema del pronóstico, quiero unos días más para ser responsables y serios. Siempre este tipo de situaciones conllevan secuelas leves, moderadas o graves, pero hoy no estamos en condiciones de dar ningún pronóstico. Los estudios son de controlar sucesivamente cómo van otros aspectos. Yo creo que es bienvenido, que es importante que tanto la ciudadanía y la gente del Servicio Exterior del país exprese su apoyo. Dice un poco algunas de las declaraciones que acaba de dar hace instantes. Querey, ¿verdad? Jorge Querey, quien es senador por el Frente Guasú y quien es también el médico de cabecera que está siguiendo de cerca también otra línea importante dentro de lo que ha ocurrido en esta semana en la política, que es la salud del expresidente Fernando Lugo, el senador que tuvo un accidente, un ACV, en estos días, y que en este momento está en cuidados intensivos. Su estado entonces sigue siendo grave, crítico, pero estable, digamos. No ha desmejorado en las últimas horas, es lo que está diciendo Jorge Querey, en el parte médico que nos había anunciado a las 9 de la mañana más o menos que se iba a dar ahora a las 10 y lo acaba de decir. Y otra de las cuestiones también que me parece importante en esto que...